Okay. Ahora sí. Ya, pues, Oye, bueno, pero no le hagas nada. Oye, pero no le hagas nada a mi hijo ni al del Vika, ¿ya? Ya, se supone que este mapa no, no debería crashar. No, ojalá que no. Es que a veces tiene problemas con los vehículos. Puede pasar. Por eso, que este no tiene vehículos. Errores de aserción. Yeah. Este juego no fue concha de madre, me cae la lava, weón. Completamente compatible entonces con. No. El hecho es que no fue completamente bien programado. Oh, ya. Esos errores de aserciones que aparecen cuando se crachea porque tienen variables mal escritas, pues, bueno. O sea, huevo culiao mal hecho, pues, bueno. Puta, acá tiene razón el Martín. Es que tú sabes que el Martín es chico, huevo culiao mal hecho con la chucha. Uh-huh. Oye, ¿llevo cero? La venganza. ¿Llevo cero? ¿Del lobito 3? La vaca. ¡Puta! ¿Cómo es posible que... que el lobito no esté ganando, ¿eh? Así, es que le reza al Rocky Lee. Que le reza al Rocky Lee, che. ¿No sabes? Que la magia, che, la magia. ¿Qué con la magia, che? Oye, lobito, ¿por qué no decís la magia, che? Oye, indica. ¿Sabes que le la magia de la selección argentina, che? Sí. Oye, indica. ¿Vos sabés a quién le gusta la magia? ¿Tú sabes que al lobito le gusta la magia, che? Ah, puta la wea. Sí, le gusta el Rocket League, che. A ti te gusta la magia, che, en Discord. ¿Te gusta la magia o no? No te escuchamos, Indica. El Indica no le gusta la magia, parece. No, el le gusta la magia, che. Yo sé que magia le gusta el Indica, le gusta la magia verde. La magia verde. La magia verde. Le gusta el coche suya. Oye, indica, ¿te gusta el joya joya o no? Sí. Y la papaya. La joya joya es muy divertido, che. ¡Au! ¡Papaya! Pero qué quilombo, che. Encima de repente quilombo. Oye, Nono, ¿por qué no dejas de hacer trampa? Yo llevo dos puntos y tú llevas uno. No te vale puro, che. ¡Pero pa, che! ¡Eso no se vale! Oye, este no ha partido las bolas. Fernando, te huele a culo. Porque está todo mal hecho, che. Todo mal hecho. Me parece que realmente sirvió el cambio de lugar a Alexean del computador. Parece que sirvió, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues si el Alexi sigue estando en el mismo lugar de Dorfo. Porque el Alexi es un perfil que no cambia la cloaca. Aunque parezca increíblemente exagerado, simplemente moví mi computadora al lado opuesto. Porque la señal de teléfono llega mucho mejor. Es súper absurdo. Debería llegar mejor en la ventana, pero llega mucho mejor al fondo de la habitación. ¿En serio? Sí. Eso es una estupidez. Qué raro, ¿eh? No, me preguntes por qué, pero descubrí que funciona y anda estable. No, anda estupendo. ¿No te cola? No me asustes, indica. No quiero que después alguien te llegue y te baje los pantalones. Ahí se la vio un poco. Bueno, indica, recuerda que puedes llamar a tu boss y te va a proteger. Este se marcha por casa corriendo, menudo es. Ay, me encanta ese fantasma. Oye, indica, ese fantasma puede ser magia o no. También hace magia. Se queda así a cuatro patas y le sale magia del culo y luego la tengo que recoger yo. Oh, esa se le llama magia olorosa café. Mira cómo le gusta la magia que hace. Mira cómo le gustó la magia, ¿eh? La misma magia que recibe Cristóbal a diario, ¿eh? Exacto, ¿eh? Sí, por supuesto. Esa es la magia que recibe cuando la magia. La magia de nuestro chanchito. La pelota, che. La magia de nuestro chanchito. De nuestro porcino. Eso es porcino, está chistoso. Especialmente cuando no lo hacen Stephen Hawking. Oye, Nolan, deja de hacer Stephen Hawking ya. Pero si no estoy haciendo Stephen Hawking, che, el Alexis lo está haciendo ahora, che, está ganando. No lo creo. Che, mira, el batito macho ya está haciendo trampa, che, está haciendo sus chistes. Está haciendo Stephen Hawking. Se está comiendo la guagua, se está volviendo poderoso, che. No te creas, la ves la guagua y está toda limpia ahora, está limpia la maldad de Fija Gamer.
En Discord, nuestro hijo está libre de la magia de Pinja Gamer. Lo has bautizado ya, el hijo. No, no lo he bautizado aún. Lo voy a bautizar cuando Pinja Gamer se le mueran las bolas. Entonces no está libre del pecado original del Gira Gamer. Ah, vale, tienes toda la razón. Para bueno, pues yo matarlo. Tienes toda la razón. ¡Ay, no! Me maté. Oh, qué divertido volver a jugar este juego, no lo jugaba hace un montón de meses. Sí, igual. Nosotros también, hace años, hace tiempo jugábamos, güey. Al fin podemos volver a jugar. Yo creo que como un año, yo creo ya. Más o menos. Sí, mucho tiempo. Es que, bueno, todos los meses que estuviste fuera no los jugamos. Porque yo estaba en China. Por eso. Ah, no, yo no lo pude jugar. Pero ahora que estoy de vuelta en Chile, güey. Sí, pues. Ahora sé. Recién. ¿Cuántos tuviste en China? No me menciones China, por favor, indica, que no quiero volver a ese país de mierda. ¿Cuántos meses fueron? ¿Seis meses? ¿No? Seis meses que estuve en ese país de mierda. Pero si China ves tu cuerpo, ¿verdad? Fuck off. Fuck off, Matt. Perdón, fuck off, Pancho. Pancho Jax. Fuck off, Pancho. China number one. Como decía los chinos. Ahora, lo único que yo deseo es que el tipo es que venga a jugar conmigo y que me haga conmigo. En Dickors, por favor, en Dickors, give me some sex, en Dickors. Out. Parece que la Alexia va a ganar este juego. Oh, no te creo, güey. Y por suerte no estaba el Mario, si no terminaba ganando él. Oye, Arnoldo, por sí. Suerte no estaba el Mario, si no terminaba ganando él. ¿Qué va? Sí. La magia de Nicaragua, che. Con el buen cafecito nicaragüense se gana. Me gusta el detalle de que como Lobito no habla, habláis vosotros en su lugar. Bueno, sí, es verdad. Es que tú sabes que Lobito es muy tímido. Muy tímido, porque siento que yo creo la verdad. Lo que pasa es que Lobito, para los que es como idiota, no habla justo lo necesario. No como tú, que hablas pura mierda. Es que la verdad es que a Lobito le están agarrando los cocos, sí, por eso no puede hablar. ¿Tú crees eso, Noldon? ¿Es verdad o no? Sí, che, Lobito es muy tonto, sí. ¿Pero tú crees que es verdad que le están agarrando los cocos o no? Puede ser también, che, que por eso le cuesta hablar al Lobito. Es que Lobito le está pasando en la meta al pijaquismo porque él lo trajo a nuestro server y dejó la embarrada, che. Puta la mierda, me quedé al lado otra vez, pues, weón. Ya, por lo menos pasa el Lobito. Bien, bien, dice el punto, weón. Por la concha de lora. Por la Lorax. Piece of Tom, weón, que era mala esa. Ese es peor que el Piece of Lorax. No, no, los dos era bueno, sí. Maldito Blazkowicz, ven, muérete, Blazkowicz. ¿Verdad cuando le decía el Lobito Blazkowicz? De acuerdo. Aquí es la weá, weón. Oye, entonces la Windigir se comporta como un pija gamer. Pareciera, sí, ¿verdad? Sí, porque cuando le ganó la otra, cuando le mató la otra al Fortnite, cogió y empezó a decir que eso era acoso, porque de pequeña la habían hecho acoso, y que iba a denunciarla para que la bañasen del Fortnite. Ya, ya, o sea, es una pija gamer. Una mala sí, perdedora. Sí, se salva por tener buena goma, ¿no? Sí, pues sí, por eso no. La siguen. Yo pensé una mina, mira, me da teta y culo, pues es por eso nomás que es famosa. Nada más. Mira, Lobito, se despertó, che, quiere saber quién es. Pero tiene la actitud de pista gamer, así que... Ay. Ah, no, gracias, man. Sí. Mira, pues imagínate que... Oye, Arnoldo, ¿por qué te disparaste encima? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué el huevo? Es que me pegó la huevonera el pelo, che.